Quiero también agradecerle a otro gran ciudadano, dos ciudadanos muy comprometidos con el desarrollo de León, que es el presidente de Zapal, Pedro, y es la consejera ciudadana, Luzma. Ellos no son funcionarios, no son políticos, el trabajo que ellos hacen es honorífico. Es decir, el trabajo que Pedro y que Luzma hacen es porque quieren León y quieren dejar un mejor León. Y Pedro lleva ya 4 años, dedicando de manera gratuita su tiempo, ha dejado sus negocios, ha dejado, y lo digo porque me consta, parte de la familia, solamente por el claro compromiso de beneficiar a los leoneses. Gracias, mi estimado Pedro. Y lo acompaña Luzma, que es parte de su consejo. También Luzma es una ciudadana, Luzma se dedica a otras cosas y dedica una parte muy importante de su tiempo a hacer que Zapal se maneje con transparencia y con eficiencia. Gracias, mi querida Luzma. Quiero resaltar mucho entonces también el trabajo que el equipo de Zapal hace con mi querido compañero de gabinete, Leonardo Lino. Y quiero enfatizar también hoy la presencia de mi esposa, que se encuentra allá atrásito. Vente para acá. Es el mismo caso que me hace en casa. Con todo y niños, hermosa. Pero te agradezco mucho, Lula, le digo reina, ya se imaginarán cómo me maneja en la casa. Por todo el apoyo que me estás dando en el DIF a favor de las familias de León. Sigo con esta idea de resaltar mucho la parte, y hoy quisiera también resaltar entonces algo que se ha dicho poco, que no se ha mencionado hasta ahorita. Ya llegó otro consejero de Zapal, es el licenciado Vicente Laúd. Él también, al igual que Luzma y que Pedro, él es un ciudadano que le dedica de forma gratuita tiempo a su ciudad. Gracias, Vicente, por acompañarnos.